ahora sí, formalmente estamos iniciando el taller. El objetivo del taller, ya lo conocemos, es fortalecer las competencias profesionales de los docentes formadores en evaluación formativa, en el marco de la normativa vigente para su aplicación a partir del año 2023 en los cursos o módulos que se desarrollan en los institutos y escuelas de educación superior pedagógica. Esta asistencia técnica está compuesta de 3 talleres. Estamos iniciando esta tarde con el grupo 2. El primer taller se realizó el día martes 28 de marzo con el tema relacionado al enfoque formativo de la evaluación en la formación inicial docente. El día de hoy conversaremos toda la tarde sobre el sistema de evaluación y calificación en la FIT. Y el 25 de abril será el último taller de esta asistencia técnica acerca de la elaboración de rúbricas. Para los que van ingresando nuevamente, vamos a ir copiando, no se preocupen, de manera permanente el enlace de la asistencia. Dejo entonces con ustedes a nuestra especialista y compañera Gina Patricia Paz, quien va a dar inicio al taller. Buenas tardes, docente. Un gusto compartir nuevamente con ustedes en este segundo taller. Bien, tenemos como objetivo la tarde de hoy día comprender los nuevos cambios normativos realizados en la evaluación de la formación superior. Afianzar las capacidades de los docentes formadores para comprender el sistema de evaluación y calificación de las competencias profesionales docentes de un curso o módulo para determinar el nivel de desempeño alcanzado por el estudiante. Nuestra agenda se va a dividir en 2 bloques. En la primera parte vamos a hacer la revisión de la tarea. Luego vamos a abordar el sistema de evaluación en la formación inicial docente para luego pasar a la primera ronda de preguntas. A continuación, pasaremos al segundo bloque y nos centraremos en hablar sobre el sistema de calificación. Y terminamos con la segunda ronda de preguntas. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la revisión del reto 2. La semana pasada dejamos un trabajo para que lo hagan de forma colegiada e institucional. Se van a agrupar de acuerdo a su institución formadora y van a seleccionar un curso o módulo de un programa de estudios. Escribían los datos informativos y el nombre de los docentes participantes. A continuación, completaban la plantilla 1, luego la plantilla 2, guardaban ese archivo colocando como nombre el nombre de su pedagógico y lo entregaban. El plazo para la entrega culminó el día viernes pasado. Y bueno, tenían que subir el documento acá en esta carpeta. Les brindamos nosotros un link para ello. A ver, voy a ir a la carpeta. Ya, acá debería estar. Bien, el día de hoy tenemos los siguientes trabajos. Podemos observar ahí todos estos trabajos que han sido entregados por parte de ustedes. Desde el día 30 hemos recibido los trabajos, así que vamos a proceder con la presentación de alguno de ellos. Y para ello necesito que de forma voluntaria un grupo presente su trabajo y nosotros vamos a brindarles la retroalimentación. Por favor, de la Inmaculada, un representante. Este es el momento para poder dialogar sobre la propuesta que ustedes están presentando. Así, bien, buenas tardes. Buenas tardes. Soy la profesora Fiorella Cervantes de Pedagógico La Inmaculada. En esta oportunidad voy a compartir lo que hemos trabajado y la profesora Shirley Magallanes es la que va a presentar
lo que hemos realizado. Ya. ¿Le parece si abro el trabajo que han presentado o ustedes prefieren compartir pantalla? Ah, mejor usted sí, por favor, para no tener inconvenientes. Ya. Por favor, ahorita les doy el pase. Todos prestemos atención en la presentación para poder dar las recomendaciones de mejora o que nos puedan despejar las dudas que tengamos. Bien, adelante, profesores. Bien, solamente un previo. Nosotros hemos planteado una rúbrica de evaluación, que es lo que tienen ahí en pantalla, que tiene tres criterios. El primero es la identificación de los aprendizajes como primer criterio. Y para ello, como nivel logrado, esperábamos que ustedes señalen cuáles son las competencias, los estándares, qué parte de los estándares es que van a trabajar, las capacidades o criterios de evaluación, porque dijimos que podían utilizar ambos, ¿no? Que podíamos utilizarlos como sinónimos, ¿no? Para efectos de la evaluación. Que guardan relación con la descripción en sí del curso. Eso es el aprendizaje que estamos esperando que ustedes logren. Y sería un nivel destacado si colocan las capacidades y los criterios de evaluación, ¿no? Por separado. Pero, bueno, no hay ningún problema. Con tal de que ustedes nos muestren todo ello con claridad. Luego, un segundo criterio es el planteamiento de desempeño. Es decir, ustedes van a elaborar, han debido elaborar en forma colegiada, este desempeño, el cual debe mostrar una actuación observable y a la vez que sea compleja. Y que en esa formulación se puede evidenciar las características de los estudiantes o el contexto regional. Mientras que en un nivel destacado está que estén ambas características, la característica de los estudiantes y también el contexto regional. Muy bien, y un tercer criterio que vamos a evaluar como nivel logrado, si es que plantea evidencias y situaciones de evaluación que respondan a los criterios de evaluación que anteriormente vamos a ver que lo han formulado y que guarde relación con los propósitos de aprendizaje, con lo que estamos buscando generar en el estudiante. Bueno, y también que la situación de evaluación cumpla con alguna de las características que debe tener una situación auténtica. Y que ahí podemos ver lo que hemos señalado, que puede ser realista, compleja, desafiante, que hay un propósito definido, el uso de variadas estrategias, tiempo más o menos extenso. Entonces, nuestros compañeros nos van a explicar la propuesta y nosotros vamos a estar centrados para evaluar estos tres aspectos. Muchas gracias. Ahora sí les doy el pase. Adelante. Muy buenas tardes. Mi nombre es Shirley Magallanes Landeo, docente de la Escuela La Inmaculada. Ahí está. Hemos hecho justamente del programa de estudios de educación primaria, desarrollo personal 1, los docentes que han liderado el trabajo colegiado. Es mi persona, Shirley Magallanes Landeo, la profesora Olivia Canales, Ana Fiorella Monroy y Luznan Revilla. Hemos tenido reunión con todos nuestros compañeros y hemos hecho los cuadros correspondientes, ¿no? Hemos desarrollado nuestro componente curricular, que es la formación general, el curso de desarrollo personal 1, el ciclo 1, las horas 4, crédito 3 y las competencias que se va a trabajar es 6, 9 y 10. Le hemos puesto de colores, el 6 es azul, rojo es la competencia 9 y verde la competencia 10. Nos hemos ido a la descripción del curso y hemos comenzado a socializar qué competencia va dirigido a cada oración o a cada párrafo de nuestra descripción. Bien, hemos coincidido que la parte azul, todo lo que está designado como azul es la competencia 6, entonces tenemos desde una perspectiva que vincula estrechamente las dimensiones emocionales, cognitivas y sociales de la persona. Y así hemos ido, no sé si podría mostrarlo más abajo, por favor, hemos ido desmembrando cada competencia, ¿no? En donde se puede... Ahí. Entonces hemos plasmado nuestra competencia número 6, que se trata de participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión de la escuela,
contribuyendo a la construcción y mejora continua del proyecto educativo institucional y así esto pueda generar aprendizajes de calidad. Y hemos llegado a la conclusión que la parte del estándar, donde dice gestión institucional es una tarea colectiva que contribuye al logro de aprendizajes de calidad, y la parte última que se que habla de diferentes ámbitos, acciones respetuosas con las personas con las que interactúan. Entre los criterios de evaluación hemos copiado las relaciones interpersonales con sus colegas y trabajadores de su institución por red educativa basadas en el respeto y reconocimiento de sus derechos. Justamente toda la parte azul nos defina el criterio de evaluación, ¿no? Y así sucesivamente lo hemos trasladado con la competencia número 9 y la competencia número 10. Todo lo que se refiere a la parte roja. Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales, dando honestidad, justicia, responsabilidad de su función social. Hemos colocado ahí del portada, parte roja, que dice requiere afrontar colectivamente diversos tipos de dilemas, cumple con sus responsabilidades como estudiantes de docencia, recalcando que es el ciclo 1, ¿no? Personal docente 1, aquí está. Preservar el bienestar de los derechos y niños y resuelve reflexivamente los dilemas morales que se presentan como parte de la vida escolar. Sucesivamente hemos hecho la competencia número 10 con todo lo del color verde y habla sobre gestiona tu desarrollo personal demostrando autoconocimiento, autorregulación de emociones, interactuando asertiva y empáticamente para desarrollar vínculos positivos y trabajar colaborativamente en contextos caracterizados por la diversidad. Dentro de nuestro estándar, hemos trabajado las partes donde dice identifica sus fortalezas, sus limitaciones, reconociendo que las primeras son rasgos importantes de su identidad y que puede apoyarse en ellas para superar sus limitaciones. Asimismo, comprende cuáles son los principales valores y motivación. Y va a nuestra parte de la evaluación donde dice comprende sus fortalezas y limitaciones para establecer metas de mejora personal. Y lo demás habla sobre las propias emociones, sobre reconocer que esta interacción respetuosa se basa en la calidad. Evaluar es regular sus emociones para relacionarse positivamente con otras personas y alcanzar metas. Si podemos seguir. Aquí se encuentra la plantilla número 2. Ya después de que todos hemos trabajado demostrando cada palabra, cada oración de nuestra descripción del curso, hemos visto en nuestra tabla los criterios de evaluación, los desempeños específicos, la evidencia y la situación auténtica. Entre los criterios de evaluación, que era la competencia número 6, que hemos puesto con azul, construye relaciones interpersonales con sus colegas, dentro del desempeño específico, comprende que sus acciones eventualmente mi colega estaba diciendo que en los criterios de evaluación está el color azul, que corresponde a la competencia número 6, que construye relaciones interpersonales con sus colegas y otros trabajadores de su institución o red educativa basada en el respeto y reconocimiento de sus derechos. El desempeño específico comprende que sus acciones eventualmente involucran a otros y explica la importancia de considerar la perspectiva de los demás en la toma de decisiones. Las evidencias que se ha colocado aquí en el consenso, exposición de experiencias de vida en base al análisis de sus fortalezas personales, expectativas, metas y posibilidades, desde una visión trascendente según su vivencia humana y espiritual, demostrando la gestión de emociones frente a los dilemas morales, el respeto de los derechos y las diferencias personales, sociales, culturales, etc. Sistematizado en un proyecto de vida. Al final, todo esto que
se acaba de leer, va a aterrizar en un proyecto de vida que debe servir bastante al estudiante. En cuanto a las situaciones, podemos decir que son experiencias de vida de los estudiantes del programa de estudios de educación primaria, primer ciclo, considerando aspectos de la experiencia de vida en lo personal, especialmente en lo familiar y en lo social. También se ha puesto experiencias de vida desde una perspectiva física, emocional y psicosocial. Y algunas interrogantes también a resolver. ¿Cómo puedo conocer mi yo personal? ¿Cómo puedo construir relaciones interpersonales basadas en el reconocimiento de los derechos de los otros? ¿Qué debo tener en consideración para tomar decisiones? Algunas que nos hemos propuesto para poder responder y poder trabajar también. De igual manera, acá los criterios del el color rojo, que corresponde a la competencia número 9, preserva el bienestar de los derechos de los niños y niñas y también resuelve reflexivamente dilemas morales que se presentan como parte de la vida escolar. Entonces, seguidamente, dice, explica cómo los estereotipos se reproducen cuando las personas se relacionan en una sociedad desigual y reflexiona sobre la necesidad de cuestionarlos. Es importante esto. Dentro de la competencia número 10, que dice, comprende sus fortalezas y limitaciones para establecer metas de mejora personal, de igual manera, regula sus emociones para relacionarse positivamente con otras personas y alcanzar metas. Entonces, podemos leer en lo siguiente, dice, describe sus propias emociones, pensamientos y valores explicando el modo en que influye en su comportamiento. Explica la importancia de autorregular sus emociones, que es base fundamental. Si puedes subir un poquito, por favor. Claro. Autorregular sus emociones y cómo estas influyen en sus relaciones interpersonales. Entonces, eso es todo lo que se ha trabajado. Dentro del trabajo colegiado que mi colega estaba explicando y por motivos nuevos del micrófono me parece que no ha podido continuar. Muy bien, muchas gracias, profesor, muchas gracias al grupo de la Inmaculada. Bueno, podríamos escuchar una autoevaluación de parte de ustedes, ¿no? Acá tienen ustedes una rúbrica que se les brindó, que espero haya sido de guía para ustedes, ¿no? Esperamos que puedan identificar los aprendizajes de determinado curso relacionándolo, pues, con estos elementos curriculares claves que planteen los desempeños. Y que también a la vez planteen evidencias y situaciones auténticas. A ver, ¿qué consideran ustedes que han podido lograr a través de esta tarea? O tal vez haya dudas, que les faltó mejorar algo. A ver, maestro, adelante. Que intervengan mis colegas de repente, algo, la evaluación es importante porque están escuchando también. El trabajo colegiado siempre es importante, como usted lo ha manifestado también, y eso nos permite a nosotros intercambiar ideas, de repente afinar bien las ideas y poder sistematizar adecuadamente lo que se pretende hacer. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en el curso de esto, de Desarrollo Personal 1. Y creo que la técnica, la estrategia está muy bien porque al colorear nos permite rápidamente diferenciar y poder armar de lo que se quiere lograr y ordenar más que todo para poder tener una buena planificación. Muchas gracias, profesor. A ver, autoevaluación del equipo. ¿Cuáles han sido las debilidades que han encontrado en el desarrollo de este trabajo? Quisiéramos escucharlo primero a ustedes y luego ya podemos recoger comentarios de los colegas. Maestra, yo diría que en el primer aspecto de identificar los aprendizajes, bueno, es mi opinión, yo estoy dando a nivel destacado porque hemos podido comprender todos los colegas que hemos estado ahí trabajando, aportado todos, y eso creo que ha sido como una chispa para que todas las demás áreas, todos los demás cursos y módulos también se puedan desarrollar muy sencillamente. Y creo que hemos comprendido y creo que de aquí para adelante
se va a hacer el trabajo un poco más sencillo y más pertinente y viable para nosotros. Entonces yo pondría destacado. Bien. En cuanto al segundo criterio sobre el planteamiento de desempeños, ¿qué nivel consideran que han alcanzado en la presentación de este producto? Sí, los dejo a mis colegas también para que opinen. Así bien, quisiera acotar que también aquí el grupo en un primer momento se plantearon unos desempeños que tal vez podrían haberse mencionado todavía en un nivel de logro, pero después implementamos teniendo en cuenta de que debía ser un desempeño de mayor profundidad, de mayor complejidad. Entonces, como que el grupo a su vez se retroalimentó conforme íbamos trabajando. Los docentes que han estado presentes, que hemos sido prácticamente todo de todos los cursos, hemos apoyado también al grupo de los docentes que lleva en sí el curso en este primer ciclo con los de educación primaria. Posteriormente se realizó un desempeño que permitiese considerar una actuación observable y compleja. Yo pienso que el haber llegado a la complejidad del desempeño ha sido para nosotros un nivel destacado, que se logró en un momento sucesivo, o sea, conforme íbamos avanzando, íbamos completando, implementando, hasta que hemos encontrado y hallado un modo de darle mayor complejidad al desempeño. Muy bien, muchas gracias. Y ahora veamos el tercer criterio de evaluación en relación al planteamiento de la evidencia y de la situación auténtica. Un comentario de parte del grupo sobre el nivel alcanzado en ello. Así bien, doctora Gina. Así bien. Sí, con este trabajo que hemos estado realizando con todos los profesores de todas las especialidades y también hemos estado los docentes que llevamos este curso en las diferentes especialidades. En el punto anterior, en cuanto a los desempeños, ¿no? Tenemos alguna variación, ¿no? Algunos programas académicos, por ejemplo, tienen 3 desempeños, otros tienen 2, otros tienen 4. Y hemos revisado el motivo por qué la variación de los desempeños. Y ese ha sido nuestro trabajo muy, muy importante. Pero en cuanto a las evidencias que hemos estado revisando exclusivamente en el programa de estudios de educación primaria, al principio es como que todos en ese momento siempre nacen ideas nuevas, ¿no? Novedosas, alimentando al profesor que está llevando este curso en la especialidad o el programa académico de educación primaria. Al principio tuvimos algunas dudas en cuanto a la relación de la evidencia de los desempeños, pero después, efectivamente, y fue una alegría para nosotros, que ya estamos viendo algunos resultados de la relación específica que tiene las evidencias en cuanto a la relación de los desempeños. Entonces, en este punto, si, por ejemplo, a mí me preguntan el aspecto de la evaluación, yo diría que estaríamos en el aspecto destacado, porque ha sido muy productivo, doctora, porque hemos encontrado relación y creo que ese trabajo así en conjunto, no solamente de la misma especialidad, no solamente del mismo ciclo, sino de todos los ciclos y de todos los programas académicos, para nosotros ha sido algo muy, muy valioso y productivo. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, vamos a dar pase a los colegas de otros pedagógicos que quieran comentar sobre la presentación de este trabajo. Así bien, otra vez, muchísimas gracias. Justamente hablando sobre el trabajo colegiado, es muy difícil, ya que nosotros tenemos distintas ideas, distintas formas de pensar, ¿no? Entonces, nosotros enriquecer para esa resolución de conflictos, para esa situación, ¿no? Todos teníamos diferentes partes que acotar dentro de nuestro trabajo y el liderazgo siempre de algunos docentes, y más que todos nosotros que estamos con este curso de desarrollo personal 1, ha sido un tanto difícil, pero no imposible, ¿no? Entonces, si nosotros no lo hacemos como docentes, entonces, ¿cómo vamos a ir a aulas
a replicar esto con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces ha sido enriquecedor poder tener un trabajo colegiado entre todos los docentes, todos nosotros, para ponernos de acuerdo en hacer toda la tarea designada, ¿no? Entonces, eso queda para todos los demás, es una experiencia muy bonita, es una experiencia enriquecedora, porque no todos tenemos las mismas ideas y abrimos diferentes campos de acción en distintos temas, ¿no? Entonces, es bueno practicarlo, hacerlo, para replicarlo después en nuestras aulas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, profesora. Procederemos a comentar, Lucía. Me parece que no hay manitos levantadas por ahí. Lo primero, señalar, ¿no? Esa estrategia de utilizar los colores, sí, realmente es bastante efectiva para nosotros y por eso que lo recomendamos en el taller anterior, ¿no? Y hacer esa relación entre lo que está descrito en el curso y la relación que guardan con las categorías curriculares. Entonces, acá hemos visto que ustedes, el color rojo, por ejemplo, es la competencia 9. Y antes de poder hacer este trabajo, ustedes se han reunido en forma colegiada, como lo señala la profesora, han visto de qué trata la competencia número 6, ¿no? El de acercarse hacia la comunidad, a la gestión institucional. Entonces, también nosotros, en relación a las competencias, recomendamos que vean, para profundizar lo que significa cada competencia, que vean el video del doctor Luis Guerrero, que nos hizo una gran presentación del sentido de cada una de las competencias. Y una vez que tengo claridad de la competencia 6, 9, 10, también necesito claridad de sus capacidades que se van a convertir en mis criterios de evaluación. Y para ello, ustedes tienen el documento donde se señala cuáles son cada una de las capacidades y el sentido que tiene cada uno de ellos. Una vez que tienen esa claridad, bueno, están acá en el curso y lo señalan con diferentes colores, ¿no? La competencia número 10, relacionada ya con lo que es gestión del desarrollo personal, vemos que ustedes, como la profesora señala, lo han asociado bastante bien, ¿no? Señalan ahí la fortaleza, limitación, valor, autorregulación de las emociones. Todo lo que señala esa competencia, entonces está bastante bien trabajada. A veces la relación no es tan directa y no es tan sencillo, por eso que nos conviene conversar con otras personas porque tienen otra mirada y entonces nos da más claridad de los diferentes puntos de vista que tienen para llegar a consensos. Porque al final nosotros no podemos ir con los alumnos con diferentes discursos, sino de forma igual tenemos que ir trabajando y brindando esa información. Bien, y así como se ve que hay una clara relación de la competencia 10 con lo que se ha pintado acá, también se ve que está bastante correcto las otras relaciones que han realizado. Y acá, otro aspecto bastante importante es el estándar, ¿no? Leer cada una de los desempeños, cada una de las oraciones, me señala un desempeño específico que deseo lograr en el estudiante. Entonces, de acuerdo a lo que yo he leído en el curso, veo, ¿lo voy a poder lograr algo de esos aprendizajes que señala el estándar? Aunque sea en un porcentaje mínimo, pero hay que trabajar algo de ese estándar y bien esa relación. Bueno, acá, según lo que se ve, no han podido trabajar las tres capacidades. Me imagino que en el diálogo se ha señalado que no, tal vez que no era efectivo trabajar las tres capacidades. En la competencia 6 solamente van a trabajar una capacidad y el nombre de la capacidad es el mismo del criterio de evaluación. Es correcto, en la competencia 9, bueno, ahí si vamos a trabajar las dos capacidades de la competencia 9, veamos cuántas capacidades tiene la competencia 9. Vemos que tiene dos y justamente ustedes van a trabajar las dos capacidades. Ahí recomiendo que pinten todo, ¿ah? Si desean destacar algunas palabras también, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes en el diálogo se entiendan cómo es la estrategia de trabajo.
En la competencia 10 de las 4 capacidades solamente van a trabajar 2 y han hecho esa relación en el estándar, que es importante, porque así yo tengo mayor precisión de ese aprendizaje que voy a lograr en torno a la competencia. No solamente en la descripción del curso, porque a veces no es tan evidente lo que se señala en el estándar en el curso. Y están buscando esa relación. Entonces, vemos que esa parte lo han hecho. Bueno, lo único que no habíamos colocado es que ustedes indiquen la capacidad, que no lo vemos ahí, ¿no? Y en el primer desempeño, acá, se pedía que en el nivel logrado es que señalen las capacidades o criterios de evaluación. Y en el destacado la única diferencia es que dice cuáles son las capacidades y también los criterios de evaluación. Pero ya sabemos que podemos utilizar ambos términos. Entonces, bueno, como no está descrito con ese precisión cuáles son las capacidades, yo les pondría nivel logrado. Están prácticamente cerca del nivel destacado. Solo faltaría agregar una columnita para colocar las capacidades que vienen a ser los criterios de evaluación. Bastante bien. En torno al planteamiento de desempeños, ya. Acá yo he estado revisando hace un momento, ¿no? Los desempeños que han colocado están acá. Y veo que son los mismos desempeños que están en el DCBN. Me corrigen si no es así, pero yo estaba revisando el DCBN y los desempeños que estaban ahí, y es tal cual, me parece que no han hecho algún ajuste de desempeño. En el curso se señalan acá 4 desempeños. A manera de ejemplo, leo: describe sus propias emociones, pensamientos y valores, explicando el modo en que influyen en su comportamiento. Entonces, yo lo veo idéntico al DCBN, ¿no? Igual, bueno, igual los demás. Entonces, en ese caso, si no ha habido esa contextualización considerando las características de su grupo de estudiantes, considerando las características de la región en la que se encuentra su pedagógico, no podrían estar ubicados en el nivel destacado o en el nivel logrado. Veamos en qué nivel encajaría. Acá, en el nivel de inicio señala, presenta los desempeños espero que no se baje la batería. Ya, dice, presenta los desempeños específicos planteados en el DCBN, sin considerar las características de los estudiantes y el contexto regional. Entonces, parece que ha sido eso lo que se ha descrito, ¿no? Por lo tanto, estarían en el nivel inicio. Si hubieran puesto esas características, algo más, ¿no? Considerando su institución, sus estudiantes, sí tendrían, me parece, un nivel de puntaje. Finalmente, sobre el planteamiento de las evidencias y situaciones auténticas. He visto que sí, su actividad es bastante compleja, más bien me gustaría mayores detalles de cómo lo están pensando, pero sí, considero, comparto la misma opinión de ustedes, de que sí es bastante demandante y creo que lo van a hacer como una sola evidencia, situación auténtica, única, pero que va a ser medida, me imagino que en diferentes momentos, ¿no? No van a esperar hasta el término del ciclo o del curso para recién recoger esta actividad, si no la pueden ir presentando poco a poco, están abordando los diferentes aspectos de los criterios de evaluación señalados, de esos desempeños que están ahí, ¿no? Felicito al grupo por el trabajo que ha realizado, nos ha aclarado mucho la explicación que han brindado y bueno, espero que sirvan las recomendaciones que estoy haciéndoles al canal. Ahora le doy el pase a Lucía. Gracias. Gracias, Patti. He estado escuchando a nuestros colegas de la Escuela La Inmaculada, igual que tú, felicito su presentación. Insisto en el valor que siempre se le tiene que dar a la estrategia del trabajo colegiado. Además, reconocer que este tipo de trabajo, donde vamos a ir articulando los diferentes aprendizajes y componentes
que deben considerarse desde la propuesta de nuestros sílabos debe servir para que ustedes también lo relacionen con su proyecto integrador anual en esta articulación vertical que tienen los aprendizajes que tienen que identificarse para el proyecto integrador anual. De tal manera que es importante que este ejercicio se pueda desarrollar en estos espacios de horas no lectivas que tienen. Mirar quiénes estamos desarrollando los cursos y módulos del mismo ciclo o año y año para poder identificar cómo vamos proponiendo los criterios, la recomendación que Pati da, la tenemos que seguir insistiendo de considerar las capacidades, de las competencias, mirar el estándar para que esta propuesta de desempeño sea coherente, observable y sobre todo que esté diversificada o que esté contextualizada a las demandas de los estudiantes, a las demandas del contexto. Estos son aportes que tienen que quedar de alguna manera validados e incorporados en las prácticas que ustedes desarrollan. Eso de mi parte, Pati. Doctora, buenas tardes. Pedagógico Victorino Elorgo y Cochea de Sullana, Piura. Quería hacer algún interrogante o de repente sí es posible hacerlo en cuanto a las situaciones auténticas. Estoy viendo que el equipo, bueno, ha preparado una interesante presentación. Y en cuanto a las situaciones auténticas, si podrían hacerse por cada competencia, viendo cada uno de los productos o las evidencias respectivas, o de lo contrario, ir dividiendo esa misma situación auténtica en las partes en las cuales voy a ver reflejada cada una de las competencias que se trabaja en cada uno de los módulos, o en los cursos también, ¿no? Gracias. Sí, profesor. Uno puede plantear una situación auténtica por cada competencia. Acá lo han hecho una general, ¿no? Que me permite a mí recoger, pues, el aprendizaje del estudiante de las tres, en las tres competencias a través de una sola situación. También podría plantear tres situaciones diferentes para recoger para cada competencia, para dos competencias, también podría ser. Ya depende de cómo ustedes se organicen. Y si es una sola evidencia como la que han presentado para las tres competencias, tienen que irla monitoreando en el desarrollo del curso. Ya no solamente den dos espacios para esa revisión, tiene que ser un poco más, ¿no? El ciclo dura 4 meses, entonces hay que ver cuáles serían los espacios para poder ir dialogando con los estudiantes en torno a los aprendizajes que van logrando a través de lo que están mostrando en la situación auténtica, las evidencias que vamos recogiendo. Bien, gracias. Muy bien, gracias. Buenas tardes con todos. Quien habla es el profesor Ernesto Alberto Monroy de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Piura. Soy psicólogo de profesión. Empecé mi labor docente en el año 84 en el Pedagógico de Pucallpa. Y en el 86 estuve por acá en Piura y acá me he quedado. Ya con más de 35, 38 años de experiencia en nivel superior. Veo muchísimas cosas que el Ministerio de Educación nos brinda a través de los cursos que ustedes nos dan, ¿no? Doctora Gina, ¿no? Etcétera. Y también escuchamos claramente que deben darse muy claramente las competencias, los desempeños, que van de acuerdo a las... Se fue el audio, profesor. A los cursos, a los módulos. Entonces, como le decía, soy docente de aquí de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Piura. Y tengo la oportunidad de estar en varios cursos. Ya yo estoy trabajando hace muchísimos años, del año 84, que empecé en Pucallpa, en Pedagógico Pucallpa, y ahora estoy aquí en Piura. Resulta que siempre hay lo que se llaman los diseños curriculares básicos, es decir, como se llaman ahora, diseño curricular básico nacionales. Y claramente hay carteles que dicen las áreas, los cursos y los módulos que se van a llevar en cada uno de los ciclos. Y veo que en el DCBN de Educación Inicial, Primaria y Secundaria del año 2019-2020, dicen claramente que los cursos electivos se dan a partir de quinto ciclo. Quinto, sexto, séptimo y octavo ciclo. ¿Es así? Creo que debe respetarse, porque son 30 horas semanales, 6 horas diarias. Sin embargo, aquí en la escuela se está dando
yo quisiera que ustedes lo vean, se está dando que hay alumnos de segundo ciclo que ya están llevando cursos selectivos. Alumnos de tercer ciclo, ahora que están en tercer ciclo, están llevando cursos selectivos 3. Es decir, el 1 y 2 ya lo llevaron el primero y segundo ciclo. Díganme, ¿se ha cambiado en algo el DCBN? ¿Se ha modificado en algo para que pueda ocurrir eso en una escuela y no ocurre en otra? ¿Se puede sacar de contexto lo que se dice? Un curso electivo empieza en quinto el primero, en sexto ciclo el segundo, en séptimo el tercero y en octavo el cuarto. ¿Se puede adelantar cursos electivos en algún momento? ¿Hay una ley, norma que esté modificando esto? Esa es mi pregunta. Muchas gracias por su atención. Bien. Lucía, ¿prefieres contestar? Solo para responderle al maestro Ernesto que la escuela o el instituto responde a un plan de estudios que está aprobado. Tenemos cursos que inician en el quinto ciclo para los programas de estudios de educación secundaria. Para educación inicial y educación primaria, los cursos y módulos, los cursos selectivos inician a partir del tercer ciclo. Hay algunas escuelas que están haciendo una propuesta y sabemos que ha llegado esa propuesta donde están incorporando algunos cursos selectivos a la malla. Y eso está haciendo que se genere mayores horas y por lo tanto más créditos. Eso está todavía en evaluación. Cuando salga el reglamento de la modificatoria de la 30.512, se verá si se valida esa propuesta. Ahora ha llegado una propuesta y se está evaluando si se valida o no. Esa decisión institucional se va a decidir todavía en la propuesta que ha presentado la Escuela de Piura acá en su expediente de licenciamiento. Otra decisión no tenemos. Actualmente está vigente el plan de estudios de cada uno de los programas de estudios aprobados en el 19 y 20. Todavía no tenemos esa facultad de incorporar más cursos. Está en revisión y seguramente se le dará una respuesta después de la evaluación de los asesores a la escuela. Eso es lo único que tenemos para Piura. Vamos a empezar por recordar lo mencionado en relación al ciclo de evaluación formativa. El ciclo de evaluación formativa se inicia con la determinación de los criterios de evaluación para poder valorar el desarrollo de las competencias del perfil de egreso de la formación inicial docente. Una vez que tenemos claridad sobre los criterios de evaluación, pasamos a la recopilación de evidencias de aprendizaje que tienen que responder a esos criterios de evaluación. Acá vamos a hacer el planteamiento de las situaciones auténticas que nos van a permitir recoger esas evidencias, vamos a señalar una serie de instrumentos que vamos a poder utilizar, incluso vamos a poder pensar si esos instrumentos van a ser valorados con determinada matriz de desempeño, matriz de valoración, con rúbricas. Eso ya tenemos que decidirlo en ese momento en que estamos pensando en cómo va a ser esa recopilación de evidencias para luego proceder a recogerlas. Luego, una vez que tenemos las evidencias recogidas, pues pasamos a la interpretación y análisis de la información que se realiza tomando como referencia los criterios de evaluación, ¿no? Acá puedo hacer uso de una matriz para poderme guiar y poder hacer una mejor interpretación, tal como lo hemos hecho el día de hoy, ¿no? Han presentado ustedes una evidencia que me permite a mí ver si ha habido esa comprensión de la temática desarrollada en el taller anterior. Un recurso que utilicé fue la matriz, y de esa manera podíamos nosotros valorar el nivel en que se encontraba. Lo puedo usar para la autoevaluación, para la coevaluación, la heteroevaluación, y me es más fácil a mí poder brindar una retroalimentación. Bien,
Otro punto es la toma de decisiones. En base a lo que yo voy a poder ver de ese análisis de la evidencia, tengo que llegar a una valoración y una toma de decisiones. Y esta toma de decisiones es en dos aspectos. En primer lugar, es ver los aprendizajes que ha podido lograr el estudiante, ¿no? Ya tengo la interpretación de la información, la valoración y ya sé esos aspectos, cuáles son las fortalezas, debilidades que tiene el estudiante y cuando yo pase a la retroalimentación, tener todos esos elementos para dialogar con el estudiante. Y otro aspecto es que yo puedo mejorar mi práctica, porque por los resultados que puedo ver en relación a lo que ha obtenido el estudiante, veré qué tan efectiva ha sido mi trabajo realizado. Y si debo de mejorar algo, pues es el momento de tomar decisiones para hacerlo. Y otro de los aspectos de este ciclo es la retroalimentación, que viene a ser el centro de la evaluación formativa, ¿no? Acá yo voy a retroalimentar mi práctica y también al estudiante. Entonces voy a generar espacios para poder conversar con él y que pueda darse cuenta el estudiante de todas las cosas que debe de mejorar, cuáles son las cosas positivas que ya ha ido alcanzando en el desarrollo de sus competencias. Muy bien. Ahora nos vamos a centrar en ese aspecto, la retroalimentación. Acá hemos colocado en pantalla la definición de Valdivia, que nos señala que es la información basada en evidencia que vamos a brindar a un estudiante sobre su desempeño para que identifique sus logros, así como aquellos aspectos en los que necesita mejorar en relación a un determinado propósito, a un determinado criterio de evaluación. Cuando ustedes abren este aspecto de la retroalimentación, lo recomendable es que el estudiante sea capaz de reconocer cuáles son aquellos aspectos que debe de mejorar y en los que se encuentra bien. Si ustedes van a ir a una conversación con el estudiante y van a dar lectura a la rúbrica, no va a funcionar. Lo mejor es que el estudiante primero pueda identificar, en base tal vez a preguntas que ustedes les hagan, que él pueda identificar cuáles son aspectos positivos. Un poco lo hemos querido hacer nosotros ahora en la primera parte cuando le señalábamos. Primeramente, en relación a los desempeños, ¿cómo consideran ustedes que han avanzado, ¿no? Y ustedes iban ahí reportando todos aquellos aspectos que vieron, que tenían logrados. Y de pasada, bueno, ahí yo vi que era necesario dar en base a la rúbrica, señalar, ¿no?, que habían algunos aspectos todavía por mejorar en cuanto a la elaboración de los desempeños. Y así, ¿no? Ustedes tienen que establecer ese diálogo con el estudiante para que se pueda dar una retroalimentación efectiva. Ahora quiero presentarles los diferentes tipos de retroalimentación dada por Hattie y Timperley del año 2007, donde nos señala que podemos tener tres tipos de retroalimentación. Uno sobre el producto o tarea, es decir, el estudiante va a realizar algún trabajo y ustedes en torno a ese trabajo van a ofrecer una retroalimentación, como es lo que hemos trabajado el día de hoy. Ustedes han entregado un producto y en base a ese producto es que se da el diálogo. Un segundo tipo de retroalimentación viene a ser sobre el proceso de la elaboración de la tarea. Entonces, acá vamos a nosotros a fijarnos en el desempeño que ustedes muestran para realizar un determinado trabajo, ¿ya? ¿Cómo ha sido ese desempeño? Y eso lo hemos podido también recoger por lo que ustedes nos han estado comentando, ¿no? Que se han reunido en forma colegiada, han tenido que escuchar diferentes comentarios, diferentes puntos de vista para poder entregar su producto. Entonces, todo ese proceso de elaboración es en lo que se va a centrar este tipo de retroalimentación. Luego tenemos un tercer tipo que es la retroalimentación sobre la autorregulación, que es bastante importante porque nosotros al final, con la retroalimentación lo que queremos es autorregular el aprendizaje de la persona, la habilidad del estudiante sobre su aprendizaje para favorecer su autonomía,
Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que el estudiante sea autónomo, que pueda saber cómo regular su aprendizaje para que pueda obtener resultados adecuados. Un momentito, vamos a detenernos acá, profesores, porque estoy teniendo problemas con la computadora y justo ha venido la persona que me va a ayudar. Ya. Es que lo que pasa de que hay un problema de conexión, porque la pantalla se oscureció, entonces no estaba funcionando. ¡Ajá! Ahora sí. Ya. Llegaste a tiempo porque te quedaba poquita batería. Ya. Lo solucionaron. Bueno, ahora sí continuamos. Disculpen la interrupción, profesores, pero estos problemas técnicos nos pasan a todos. Por más que lo preveemos, ¿ah? Siempre pasa algo. Bien, muy bien. Otro aspecto muy importante es los diálogos reflexivos. Es una estrategia brindada por Rebeca Dijovis, una experta en retroalimentación, ¿no? Ella nos dice que estos diálogos reflexivos deben darse, ¿no? En un lugar apropiado, se va a generar una conversación entre el docente y el estudiante a través de una serie de preguntas que le permitan al estudiante reflexionar sobre sus logros, sobre sus dificultades, sobre cómo hacer para lograr esos aprendizajes que se están esperando, ¿ya? Es toda una estrategia, todo un plan de trabajo. Entonces, en base a lo que Rebeca Dijovis ha señalado de esta estrategia de diálogos reflexivos, nosotros hemos tomado como fuente a Hattie y Timberley del año 2007, donde nos señala que el punto de partida para nosotros generar un adecuado aprendizaje es tener la claridad sobre hacia dónde vamos, hacia dónde está yendo el estudiante. El estudiante tiene que saber hacia dónde va. Y es el punto número uno que está señalado ahí en pantalla. Tiene que tener claridad en relación a los propósitos de aprendizaje y los criterios de evaluación. Ustedes hace un momento vieron la rúbrica, que habían criterios de evaluación y en cada nivel estaban descritos los aprendizajes que nosotros esperábamos ver en el estudiante, ¿no? Una serie de desempeños. Entonces, de acuerdo a lo que vamos viendo en el estudiante, podríamos determinar si lo alcanzó o no lo alcanzó ese aprendizaje y en el nivel que se encuentra. Bien, entonces, claridad. Ahí es necesario que haya una conversación entre el docente y el estudiante que tenga claro sobre lo que nosotros estamos esperando de él. Un segundo momento es que el estudiante vea cómo lo está haciendo. Si ya tiene claro de cuál es la meta, ahora darse cuenta qué tan cerca está de la meta, cómo está haciendo él, qué aprendizaje se está mostrando en relación a lo que se está esperando. Entonces, el punto número dos es determinar las necesidades formativas. Si el estudiante se da cuenta de cuáles son sus debilidades, va a saber cuáles son esas necesidades formativas para ir pensando cómo lograr, cómo alcanzar ese aprendizaje que se está señalando que debe lograr. Entonces viene el paso número tres, determinar cómo mejorar para alcanzar ese aprendizaje, ¿no? El estudiante puede señalar una serie de estrategias que puede emplear para alcanzar ese aprendizaje. Y en diálogo con el maestro también podrá dar algunas recomendaciones sobre todo aquello que está mencionando el estudiante. Entonces, esto realmente nos muestra gráficamente qué es lo que nosotros estamos esperando del estudiante, cómo lo está haciendo y que hay un diálogo sobre la forma cómo va a poder alcanzar. Son los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta en una retroalimentación. Claridad hacia dónde va, cómo lo está haciendo y pensar en cómo poder generar ese aprendizaje que no está alcanzándolo. Bien. Entonces, acá nosotros los invitamos a ver la conferencia realizada por Rebeca Dijovis, una experta en evaluación
una experta argentina que pudo con nosotros compartir su experiencia hace el año pasado o hace un par de años. Y nosotros encantado, realmente la conferencia completa dura 2 horas. Tienen el PPT linkeado hacia la conferencia de la doctora Rebeca Nijovis. Luego nosotros hemos editado el video para que no sea muy denso porque tiene 1 hora de presentación y la 2 hora de una serie de preguntas que se le hicieron a la doctora, ¿no? Y las cuales respondió. Entonces, si ustedes dan clic a la presentación que vamos a compartir ahora, van a ir directamente al webinar que duró 2 horas. O si quieren ustedes verlo en forma más corta, editada, que tiene una duración de 50 minutos, lo pueden hacer a través de la página de la DIFOI, que en un momento también vamos a brindarles a ustedes el link a la página donde están todos los recursos de estos talleres que estamos realizando. Bien, muy bien, ahora nos vamos a centrar en el sistema de evaluación y calificación en la formación inicial docente, tal como lo señala la RBM 123-2022 MINEDU, que se publicó el año pasado. Bien, acá he colocado las ideas centrales y se van a dar cuenta que eso ya lo hemos visto la semana anterior. A ver, primeramente es necesario que la escuela o el Instituto de Educación Superior Pedagógica planifiquen, organice y coordine cómo se va a dar la evaluación de los aprendizajes. Por eso era muy importante la tarea que hicieron ustedes este fin de semana para que vean cómo nosotros podemos organizarnos en un trabajo colegiado para determinar cómo va a ser esa evaluación de los aprendizajes, ¿no? Si tengo claridad de lo que dice el curso, claridad de lo que son mis competencias, capacidades, estándar, hago esa relación, puedo ya determinar cuáles van a ser esos criterios que voy a evaluar en el curso, cuáles son las evidencias que voy a recoger a través de determinada situación auténtica. Tal como hicieron ustedes ese trabajo, ahora lo van a poder trasladar a un sílabo, colocar sus unidades de aprendizaje e ir viendo cómo van a ir supervisando el recojo de esas evidencias para su respectiva valoración. Bien. Luego es necesario comprender, bueno, no hay una secuencia, son las ideas más saltantes que están descritas en la norma. Comprender las diferentes categorías curriculares del DCBN para poder determinar los criterios de evaluación. Justo fue eso el trabajo de la semana pasada, ¿no? Estuvimos como 1 hora viendo cuáles eran esas categorías curriculares y cómo a través de ellas llegamos a los criterios de evaluación. Establecer desempeños específicos, que ya ustedes tienen claridad sobre esos 2 elementos importantes que tienen los desempeños, ¿no? Que deben ser observables y a la vez tienen que ser complejas. Otro elemento es identificar las necesidades e intereses de los estudiantes y las características del contexto que tienen que estar reflejados en el desempeño y también en la situación auténtica, en el recojo de evidencias. Es muy importante ese aspecto, ¿ya? No es recomendable tomar esos desempeños tal cual están en el DCBN. Son unos ejemplos que se han colocado ahí, pero ustedes tienen que contrastarlo con su realidad, con sus estudiantes y ver si van a funcionar esos desempeños del DCBN o requieren hacer algún ajuste de acuerdo a su contexto regional. Otro aspecto importante que señalamos en la norma es que deben definir situaciones auténticas, evidencias de aprendizaje, estrategias, instrumentos de valoración. Bien, eso también lo hemos podido ver. Y justamente nosotros estamos dedicando el tercer taller ya para algo más concreto, que es el trabajar con rúbricas. Vamos a elaborar una rúbrica, previamente vamos a señalar los diferentes tipos de rúbrica que hay para que ustedes puedan irse con una rúbrica concreta para que lo puedan utilizar para valorar alguna de los desempeños que van a ir recogiendo. Bien, otro aspecto importante es comunicar a los estudiantes las competencias y los desempeños que ustedes van a evaluar. Tiene que haber una comunicación. No basta
con que ustedes le entreguen el sílabo y que ahí estén los desempeños que van a desarrollar. No es suficiente. Es necesario que para los estudiantes haya claridad y también para el conjunto de docentes. Ustedes seguramente cuando han estado haciendo el trabajo se han podido dar cuenta que hay diferentes tipos de interpretaciones sobre algo que desean lograr, ¿no? Entonces ahí tienen que dialogar entre los docentes, tener un lenguaje común para llegar al estudiante y darles claridad. Otro aspecto importante es identificar y valorar el nivel de aprendizaje del estudiante, ¿no? Tenemos que darnos cuenta en qué nivel se encuentra el estudiante, porque luego nosotros vamos a brindar una calificación, vamos a dar una calificación del estudiante. Entonces tenemos que ver a qué nivel ha podido alcanzar. Retroalimentar de manera oportuna. Nosotros hemos mostrado este ciclo de evaluación formativa, ¿ya? Pero eso no lo van a hacer por decir la retroalimentación, brindarlo al final del curso. No. Nosotros podemos darnos cuenta del desempeño del estudiante en una sesión, en dos sesiones, en tres sesiones, y de ahí conversar con él para señalarle, ¿no?, cómo está yendo y que pueda ver qué ajustes se requieren hacer. Tiene que ser oportuna la retroalimentación. ¿De qué vale de que yo esté desarrollando mi curso, trabajando estas evidencias, estas situaciones auténticas que están muy bien trabajadas y no haya dado ninguna retroalimentación en todo el ciclo? Y más bien justo cuando voy a colocar la calificación del curso, cuando voy a cerrar ya el ciclo, recién ahí le hago un comentario al estudiante sobre su desempeño. No ha sido oportuno, no ha permitido que el estudiante mejore. Entonces hay que ver en qué momento se van a dar esas retroalimentaciones efectivas. Y finalmente, que ustedes puedan realizar ajustes a su práctica, ¿no? También eso lo hemos señalado varias veces. Justamente estos resultados de aprendizaje de los estudiantes me permiten a mí ver cómo estoy. Ahora sí, pasamos a la primera ronda de preguntas. Maestro Ernesto, ¿puede hacer su pregunta? Muchas gracias, doctora, muy amable. Buenas tardes nuevamente. Mi pregunta lo he dirigido a lo siguiente. ¿Se ha hecho en los últimos años diseños curriculares básicos a nivel nacional para cada instituto, para cada escuela, ¿no? Ahora, de institutos nos convertimos en escuela y ya tenemos otros módulos, otras áreas, otros cursos que llevar. Inclusive se busca el perfil que debe tener el formador para que pueda enseñar tal curso, tal área, ¿es así?, o tal módulo. Quien habla es psicólogo y ha tenido la oportunidad de enseñar cursos, por ejemplo, de desarrollo personal 1, desarrollo personal 2. Por ejemplo, los cursos de desarrollo personal 1 y 2 llevan temas, contenido, que tiene que ver con psicología, ¿no? Por ejemplo, las emociones, los tipos de emociones, la inteligencia múltiple, cómo el alumno se va conociendo a sí mismo, ¿no? Un poco de asertividad, autoestima. Entonces, yo una vez pregunté por qué lo estaba llevando un profesor X, que no era de la especialidad, al menos que sea de la especialidad o conocido, ¿no?, en tema de psicología. Y me contestaron que cualquier docente puede enseñar desarrollo personal 1, desarrollo personal 2. Yo le pregunto, ¿es posible eso? Que un profesor, por ejemplo, de ciencias sociales, de filosofía, religión, de repente se meta a enseñar esos cursos que creo que el perfil no es para que un docente en esa área lo enseñe. Porque si no, también tendríamos problemas en matemáticas, tendríamos problemas de comunicación y cosas por el estilo. Entonces, mi pregunta va en lo siguiente. ¿Es posible que se rompa un poquito el perfil que se desea que tenga un formador para un área, curso, módulo específico y no hay ningún problema? ¿No va en desmedro del estudiante el que un docente no conozca sus temas y solamente vaya y haga cualquier cosita por ahí? Esa es la pregunta. ¿Se puede hacer eso también? Bueno, propuesta de una voy a responder. Que... Sí, gracias. Voy a responderle, profesor, y de ahí seguramente Lucía me va a complementar. Mire, uno solamente puede generar aprendizajes, ¿no?, en los estudiantes si tiene un dominio de la especialidad. Muchas personas pensarán que desarrollo personal es fácil, que es sencillo, pero si uno no tiene ciertas estrategias que como docente
los estudios psicológicos, ¿no? Acá el profesor Ernesto nos dice que el psicólogo tiene las herramientas para hacerlo. Entonces, yo como profesora, si he tenido capacitaciones para poder generar aprendizajes en torno al desarrollo personal, lo podría hacer, pero si no estoy capacitada, pues no. Ahora sí, gracias, Lucía. Gracias, doctora Cristina Pizzo. Muy amable, muy amable. Gracias. Sí, solo quería agregar, maestro Ernesto, que también dentro de la norma del cuadro de horas hay perfiles. En esos perfiles para los puestos, el jefe de unidad tiene que revisar cuáles son las condiciones o requisitos para que los docentes puedan tener a cargo los cursos o módulos. Y luego esto es validado por la dirección regional. En todo caso, yo me imagino que su situación, a condición de usted, es nombrado. Y aquí tendrían primero, porque recuerden que el primer paso es asignar los cursos con sus horas respectivas al personal en condición de nombrado. Luego es que se asigna, ¿ya?, en las horas que quedan libres a través de una convocatoria a los docentes que van a ser contratados para cubrir estas horas. Lo que ustedes tienen que hacer es revisar este cuadro, es un Excel de recomendaciones que tiene la norma de distribución de horas, para ver cuál es el perfil que debe tener el profesor o el especialista que va a dictar estos cursos o módulos. Esa es la recomendación. Y vamos a dar la palabra a la profesora Iris Horna, del Pedagógico de Ferreñafe, y luego al director de la Escuela de Piura. En ese orden, por favor. Sí, buenas tardes a todos, maestra Lucía, maestra Gina. Les habla Iris Horna, encargada de unidad académica de la Escuela González Burga de Ferreñafe. Sí, maestra, la preocupación es la misma que el colega Ernesto, ¿no? Porque de acuerdo a la norma, ¿no?, de acuerdo a la resolución viceministerial 019 del 2021, que son las disposiciones para el proceso de distribución de horas pedagógicas en los institutos y escuelas de educación superior y en las asistencias técnicas que hemos tenido, ¿no?, con la señora responsable, siempre nos dicen de que los cursos generales, ¿no?, es para que todo docente del nivel superior, nosotros, ¿no?, deberíamos de estar en condiciones para poder trabajarlos. Y por eso es que Desarrollo Personal 1 y 2 es curso general. Por eso es que al no haber docente, porque lo ideal sería, ¿no?, que lo dicte obviamente un psicólogo, que lo dicte alguien que tenga la maestría en psicopedagogía de repente, ¿no?, o algún área afín. Pero cuando no hay, ¿qué hago? ¿A quién le doy el curso? No se pueden quedar cursos al aire y los colegas nombrados o contratados no pueden ir con menos de 20 horas, ¿no? Entonces, es ahí donde, digamos, por fuerza, es que se les tiene que completar con los cursos generales, ¿no? Recordando, el año pasado se presentó también, no me acuerdo en qué escuela, en Puno, me parece, en Cusco, que la mayoría eran profesores de arte. Y entonces, ¿quién dictaba resolución de problemas matemáticos 1 y 2? O lectura y escritura de educación superior. Entonces, esos por ser cursos generales, estamos todos, ¿no? Pero vale lo que dice la maestra Gina de que deberíamos de estar, digamos, a la vanguardia de la preparación, ¿no? O sea, ¿qué requiere de mí como profesional para desarrollar con mis estudiantes este curso? Entonces, ¿qué necesito, no? ¿Qué necesito? ¿A dónde recurro? Significa que tengo que tener una preparación suficiente para poder llegar y desarrollar y lograr los desempeños, ¿no?, que el futuro profesional de la educación peruana necesita formarse en estos cursos de formación general. Muy bien, profesora Iris, muchas gracias. La recomendación es que justamente dicen que los cursos generales deben estar los docentes en condiciones de poderlo trabajar. Entonces, desde la Escuela de Educación Superior Pedagógica o del instituto, se deben generar esas condiciones, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo que hay una necesidad de que se dé
que no haya profesores preparados para el curso de desarrollo personal, pues los preparo, los puedo enviar a algún diplomado, a cursos de capacitación, para que estén preparados para ello. Yo le comento una pequeña experiencia. Yo soy de la especialidad de matemática. Estuve trabajando en una universidad, ¿no? Me contrataron porque yo era especialista en matemática, pero enseñaba en la Facultad de Educación Primaria. Tenía mucha experiencia enseñando en primaria, enseñando en secundaria. Y luego de un par de años me mandaron a llamar y señalándome de que era necesario que yo sea de la especialidad de primaria para mantenerme en el programa de educación de primaria con los cursos que yo estaba trabajando. Me daban todas las facilidades para que yo estudie y por eso llevé una segunda especialidad en educación primaria. Entonces, los institutos, las escuelas tienen que dialogar con sus docentes y darles esas facilidades. Y también uno como docente tiene que irse preparando, ¿no? En aquellas áreas que considera que tiene mayor experticia, ¿no? En mi caso también me llama la atención lo que son las nuevas tecnologías, entonces también me voy preparando en ello. Es cuestión de que ustedes puedan generar esas condiciones y que los profesores puedan aceptarlo también. Gracias. Lucía, ¿me complementas? Sí, de acuerdo, Patti. Creo que también es importante que como docentes reflexionemos acerca de nuestra formación continua, ¿no? Como docentes debemos estar en permanente formación y más aún los que tenemos condiciones de nombrados en algunas instituciones donde quizás nuestra especialidad ya no se ofrece como programa de estudios. Tenemos que seguir formándonos para poder atender a los estudiantes de la mejor manera, ¿no? Sobre todo apostando ya por una formación de calidad, porque estamos algunos ya licenciados y otros en camino al licenciamiento. Por lo tanto, el personal tiene que prepararse en este espacio de formación que, como dice Patti, puede ofrecer la escuela, el instituto o de manera personal también tenemos que ir buscando porque finalmente es una oportunidad laboral que no solamente se va a dar en nuestra institución, sino en otras también de educación superior. Vamos a dar la palabra a la maestra Berta Elena Salazar, que también quiere participar, esperando que las preguntas sean en relación a la evaluación formativa, porque ya vamos a entrar en esta segunda parte sobre el uso del sistema de información académica. Profesora Lucía, buenas tardes. Ya me respondió la pregunta. Era el mismo problema que tenía y ya lo entiendo bien claro. Y ya habíamos tomado las decisiones hoy día de hacer un curso de investigación porque el problema es práctica e investigación. No tenemos profesores de práctica con especialidad en investigación. Y en el nuevo diseño curricular, ese es nuestro pequeño problemita, pero hoy día lo habíamos solucionado. Muchas gracias. Gracias, maestra Elena. Saludos para el pedagógico Carlos Medrano de Pisco. Bien. Muchas gracias. Una mano levantada, el director de la Escuela de Piura. En esta parte vamos a darle la palabra, la última palabra de esta ronda, y luego ya pasaríamos a la siguiente ronda después de esta parte de la presentación. Maestro Mario, buenas tardes. Sí, buenas tardes, maestros y todos los colegas presentes. Creo que el tema principal es de la evaluación de los aprendizajes y es el motivo de estos talleres. Pero sí es relevante conocer que estamos en un enfoque por competencias, ¿no? Aquí el contenido es el medio, la estrategia es el medio, el fin es desarrollarle esas habilidades, ese saber actuar. Entonces, creo que por ahí, cuando nosotros tenemos claro el enfoque, el diseño curricular básico nacional del 2019 y 2020, comparándolo con el 2010, tienen el enfoque por competencias, pero aquí ya marca su particularidad, su algo específico. Entonces, cuando un maestro planifica, pues en la planificación en reversa, yo tengo que primero ver el desempeño, conocer todo lo que ustedes vienen en este momento fortaleciendo nuestras capacidades a través de este evento académico. Entonces, el contenido, cuando hablamos, oye, el contenido, por decir, yo soy de biología y química, yo voy a hablar, por decir, de la materia, entonces yo tengo que ver primero el desempeño. ¿Qué quiero que aprendan de la materia? ¿Qué desempeño quiero? Que sepa explicar el mundo físico
relacionados a la materia, miren en qué extremo, a dónde llevo el contenido. Lo que yo quiero ver es el actuar del estudiante. Es necesario la didáctica, tanto la didáctica de la pedagogía, de la enseñanza, y la didáctica específica. Tengo que conocer mi área, por supuesto, pues no. Si yo soy de biología y química, oye, pues ¿cómo voy a ir a dictar un curso de matemática? Pues no, es imposible. Recuerden que la 019 es ideal, es lo que debemos actuar de acuerdo al desempeño de cada, al perfil de cada estudiante, es lo ideal, pues. Pero la realidad es de que hay maestros en colegios que son nombrados y que tienen varios la misma carrera, y por decir un ejemplo de un pedagógico, hay cuatro de sociales y no dictan la carrera de sociales. ¿Qué tienen que hacer? Es compleja la cosa. Entonces voy a la parte medular del tema. La maestra, cuando presentan los tipos de retroalimentación basada en la experiencia de Ana Jovic, que la escuela también la invitamos nosotros porque fue ponente de un evento donde muy gustosamente aprendimos, se hizo un evento de Argentina, ella se transmitió, estuvo trabajando con nosotros. Porque la idea, la complejidad de la evaluación de los aprendizajes en el enfoque por competencia nos rompe esquemas. Tenemos que ver nosotros el saber actuar, el hacer. Y ese hacer es la competencia, que tiene capacidad, que se moviliza, y el desempeño ya es el indicador y la evidencia. Entonces mi pregunta puntual, maestra, cuando hablan los tipos de retroalimentación, y lo ha hecho, casi caemos nosotros en la retroalimentación al producto, a la tarea. Es lo más común que hacemos nosotros los maestros. Pero ahora con esta diapositiva dice, oye, no, también tienes tú que hacer la retroalimentación en función al proceso, para que vea, mira, cómo lo has hecho, algo interesante. Pero me crea la duda y mi pregunta va por ahí. Y esa retroalimentación de autorregulación no me queda muy claro, y le pediría, por favor, que lo explique, porque eso es lo que nos está faltando. No es una retroalimentación de una evaluación de corte conductista, donde sacaron los alumnos, yo, profesor de biología y química, en química salieron mal, los alumnos, ¿qué me dicen? Una recuperación, ya, muy bien, repase, y ahí hice una retroalimentación. No es la retroalimentación de una evaluación formativa. No me quedó claro, maestra Gira, eso de la autorregulación, y creo que con eso para pasar al otro punto. Gracias. Muy bien, ya. Sí, en relación a esta retroalimentación es que yo pueda ser capaz de ver qué es lo que necesito mejorar. Por ejemplo, hace un momento he estado el grupo del pedagógico de la Inmaculada presentando, ¿no?, su trabajo. Tenían una matriz de referencia para hacer este trabajo, entonces hemos podido dialogar sobre cómo ellos están viendo, y de parte nuestra le he podido, con Lucía le hemos podido indicar, ¿no?, cuáles serían aquellos aspectos que deben mejorar. Teniendo esa rúbrica, ya ellos mismos podrían autorregularse esos desempeños que han logrado lo que le faltan lograr. Por ejemplo, pueden ahora trabajar con otro curso, ¿no?, volver a hacer ese trabajo colegiado todos juntos y ver, bien, en torno a lo que es la relación entre las categorías curriculares y lograr llegar a los criterios de evaluación en un determinado curso. Lo hemos hecho bastante bien, volvámoslo a hacer. Y tal vez ellos mismos puedan ver otras mejoras, otro tipo de estrategia. Yo les he mostrado una estrategia de pintar con colores. Podrían encontrar otra estrategia para llegar al mismo fin. Y en torno a los desempeños, donde fue que nuestra recomendación fue de que eso lo podrían mejorar haciendo, relacionándolo, ¿no?, con las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, con el contexto de la región. Entonces saben que ahí están un poco débiles. Pueden utilizar esa rúbrica, conversar, dialogar. A ver, me están señalando que lo contextualice con mi región. ¿Cómo lo haríamos? Ya. Entonces, esta rúbrica permite también que uno pueda autorregularse. Si está bien elaborada, bien descrita, podría ser. Y eso es un ejemplo nada más, ¿no? Podríamos generar así otro tipo de autorregulación en el desarrollo de otras competencias,
¿no? Creo que ahora sí le he dado más claridad, profesores, pero lo importante al final pueda mejorar. Ya, profesor, gracias, pueda mejorar, ¿no? Una gran ayuda es la rúbrica. Le permite al docente poder señalar esos aprendizajes que buscan y yo, como alumna, puedo ver qué es lo que le está esperando. Ah, ya. Entonces puedo ir logrando el nivel destacado, el nivel logrado, ¿no? De acuerdo. Muy bien, ahora sí vamos a continuar. Muchas gracias. Y luego abrimos un segundo bloque de preguntas. Muy bien, profesores. Pasamos al sistema de calificación. Acá podemos ver cuatro ideas centrales. Primeramente, señalar que este sistema de calificación, la calificación que nosotros vamos a reportar, está centrado en lo cualitativo y en lo descriptivo. Cualitativo porque vamos a señalar cuál va a ser esa calificación de forma literal. Ya no va a ser numérica, sino literal. Vamos a señalar el nivel de desempeño que ha podido alcanzar el estudiante. Y descriptivo, porque vamos a poder brindar una descripción al estudiante sobre lo que ha podido lograr o no. Y esto va a permitirle, pues, al estudiante contribuir en su aprendizaje. Las competencias se van a calificar de forma independiente y van a centrarse en el progreso del estudiante a lo largo del proceso formativo. Esto es muy importante, ¿no? Si yo en un curso priorizo tres competencias, entonces al final del curso voy a reportar tres calificaciones, uno para cada competencia. Y nosotros tenemos que ver a lo largo del proceso formativo que ese estudiante pueda ir mejorando en dichas competencias que se han priorizado en el curso. ¿Que el curso puede desarrollar más competencias? Sí, pero priorizamos la calificación de las que están señaladas en el DCBN. Otro, la calificación se obtiene de la recopilación e interpretación de evidencias, que eso ya lo hemos conversado, ¿no? Recopilamos, interpretamos las evidencias y al final me va a llevar a una calificación. La calificación de cada competencia se expresa mediante niveles de desempeño. Acá ustedes pueden ver los niveles de desempeño. Tenemos la condición de desaprobado cuando los niveles de desempeño del estudiante están previo al inicio o en inicio. Pero si los niveles de desempeño están en proceso logrado destacado, el estudiante va a tener la condición de aprobado. Y estas descripciones de cada nivel ustedes lo pueden encontrar en la norma 123, 2022 MINEDO. Ya no lo voy a leer en este momento, pero ahí está con bastante detalle. Ahora tenemos cinco niveles, a diferencia de la norma anterior. El de la condición de desaprobado se ha dividido en dos niveles, porque cuando conversamos con los docentes nos dijeron de que habían muchos estudiantes que no podíamos diferenciar, ¿no? El margen de desaprobados era muy grande. Entonces nos recomendaron dividirlo en dos y eso es lo que hemos hecho. Bien. Acá es importante este aspecto para ver con claridad cuál va a ser el trabajo del docente y cuál va a ser el trabajo del sistema de información académica. Ustedes tienen un trabajo muy fuerte por realizar cuando están haciendo su planificación. Antes del desarrollo del curso, ustedes hacen su planificación, determinan sus criterios de evaluación, los desempeños del curso, las evidencias que van a poder recoger y lo planifica, ¿no? Hacen toda una planificación a través de sus sílabos, unidades, podrían llegar hasta sesiones, ya va a depender cómo el pedagógico está organizado. Luego van a desarrollar el curso durante el ciclo académico, van a ejecutar esa planificación, van a ir retroalimentando al estudiante a lo largo del ciclo para que pueda desarrollar esas competencias. Y finalmente ustedes van a registrar un nivel de desempeño, ¿no? Y también les permite brindar recomendaciones, esas recomendaciones que seguramente lo han estado dando a lo largo del curso, pero al final van a también poder dar alguna recomendación al estudiante. Y finalmente registran la calificación del curso módulo que se señala en el anexo 2. Ahí termina su trabajo, profesores. ¿Ya?
Luego viene el trabajo al culminar el ciclo, cuando se cierra el ciclo académico, se van a poder generar una serie de reportes, que va a ser el acta de calificación, en el anexo 3, la determinación automática de la calificación del curso o módulo, esto lo está brindando el CIA. Van a tener el acta de consolidada de evaluación del desempeño académico del ciclo, como se señala en el anexo 4, donde en forma automática tienen la calificación para el sistema de educación superior en una escala vigesimal, el puntaje obtenido en el ciclo, el promedio ponderado, entonces voy a poder darme cuenta de cuáles son los primeros puestos en el ciclo. También van a obtener la boleta de calificaciones de los cursos y módulos. Y finalmente, una matriz de información específica de los desempeños del estudiante, ¿no? Ahí vamos, en un rato lo voy a mostrar, esa matriz que me va a permitir a mí ver cómo van los estudiantes en el desarrollo de las competencias para efectos de planificación del siguiente ciclo. Ya, por favor, vayan colocando sus preguntas, tomen nota para que en un momento podamos hacerlas. Bueno. El procedimiento de registro de información que está relacionado a la calificación de las competencias del curso y módulo es responsabilidad de cada docente formador. ¿Ya? Nosotros ya hemos implementado el CIA para el sistema de calificación. Entonces, los profesores a cargo de un curso van a tener que ingresar al CIA, ¿no?, con su usuario, con su contraseña, para efectos de la calificación. En este momento yo tengo capturas de pantalla de lo que ustedes van a ver, pero realmente es bastante sencillo el módulo preparado para la calificación. A ver, una vez que ustedes sepan el curso que van a brindar en el programa de estudios, van a poder tener acceso acá a esta pantalla. Y si yo soy, por ejemplo, docente del curso Resolución de Problemas Matemáticos, lo primero que voy a tener que hacer es hacer un registro de las competencias, ¿no? Este icono como un lapicito es el icono de registro de competencias, según el DCBN. Y en segundo lugar, voy a cerrar el curso después de que haya registrado las competencias. Entonces, paso número uno, clic en el lápiz para configurar las competencias. ¿No? Voy a dar clic a nueva competencia. Cuando le doy clic al botón nueva competencia, se va a abrir esta ventana donde voy a poder seleccionar las competencias que voy a trabajar en ese curso. Esta competencia está relacionada con la este curso está relacionado con la competencia 1, la 8 y la 11. Entonces ahí van a tener ustedes para seleccionar esas competencias. Hemos visto necesario abrir esta ventana porque hay cursos, mejor dicho, los módulos, que tienen más de 3 competencias y en equipo deben decidir cuáles van a ser las competencias que se van a priorizar, que van a tener que ser 3. Entonces, cuando ingresan al módulo, van a ver ahí un listado de competencias, ustedes van a tener que priorizar 3. En los otros casos, no. Los cursos van a estar asociados a las competencias según aparece en el DCBN. Ahí no van a tener ninguna dificultad. Muy bien. Una vez que ya tengo las diferentes competencias que se priorizan en el curso, regresamos al listado de los cursos. Clic en el botón listado de cursos. ¿No? Acá hemos podido ver que ya se han registrado 2 competencias. Si ya acabé, me voy al listado de cursos, que es esta ventana. Y le voy a dar clic a finalizar la configuración, que es el check, cerrar curso. ¡Pum! Le doy el check y está todo listo. Y he configurado mi curso, he seleccionado las competencias que voy a calificar en ese curso. Bien, ahora va a aparecer un mensaje, como lo ven ahí en pantalla, circulado. El curso se ha cerrado correctamente. Cuando el curso se ha cerrado correctamente, ahora aparecen otras pestañas u otros iconos que pueden ver en la última columna. Como una especie de rompecabezas, es la matriz de desempeño, ¿no? Esa matriz que les estaba
señalando que nosotros requerimos para efectos de la planificación del siguiente ciclo. Luego aparece una especie de lupa, que es el registro de notas. Es donde yo voy a acceder para colocar la calificación de cada una de las competencias que he priorizado en este curso. Y finalmente, el icono de la impresora es para el registro del curso. A ver, vamos a la lupa. Vamos a completar el formulario que está acá. Ahí vamos a tener, le damos clic a mostrar lista, vamos a tener a toda la lista de los estudiantes y vamos a ir dando la calificación. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí, por ejemplo, estoy en la competencia 8, le voy a brindar una calificación, voy a tener que seleccionar el nivel. Puede ser previo al inicio, inicio, en proceso, logrado o destacado. Uno de esos 5 niveles de selección. ¿Ya? El comentario, en el caso de los estudiantes que están en condición de desaprobado, es recomendable que escriban el comentario. ¿Ya? En el caso de que los estudiantes estén en condición de aprobado, ustedes deciden si escriben o no un comentario, ¿no? Ya depende de ustedes. Si ya le hemos dado una retroalimentación efectiva al estudiante, ya no va a necesitar este comentario. En el caso de los estudiantes desaprobados, sí es recomendable que quede registrado el comentario. Bien, y así lo haríamos con cada una de las competencias, ¿no? Para cada una de las competencias, brindamos calificación y el comentario va a depender de la condición del estudiante. Una vez que han terminado, clic en el botón guardar. Bien, y ahí terminó el trabajo de ustedes, profesores. Solo deben completar ese anexo 2. Y como ven, van a brindar una calificación de carácter cualitativo porque van a escoger entre 5 niveles de desempeño. Descriptivo, porque van a señalar algún comentario en el caso de que lo crean conveniente. Pero sí, en la norma se señala que en la condición de desaprobado debe brindar el comentario. Entonces, sí o sí, en esa condición hay que poner comentario. Bien. Ya una vez que se tenga el registro de ustedes, de parte de ustedes del anexo 2, el CIA va a generar el acta de calificación del curso, donde vamos a tener ahí el listado de estudiantes, el nivel de desempeño que ha alcanzado en cada competencia y el CIA brinda la calificación. Por ejemplo, yo como docente tengo al estudiante Raúl López, competencia 1 le pongo nivel logrado, competencia 8 nivel destacado, competencia 11 nivel logrado. Eso es lo que yo he informado. Y el CIA, con esta información, me dice cuál va a ser la calificación del curso o también del módulo, ¿no? En este caso, según los cálculos que ha hecho el CIA, sale con nivel logrado el estudiante. Y también brinda en la parte inferior un resumen del número de aprobados, matriculados, desaprobados. Bien. Entonces, ahora quisiera hablarles un poquito en relación al anexo 5. En este anexo número 5 se señala una serie de a ver, acá tenemos el anexo 5 donde me describe, ¿no?, determinadas condiciones que se cumplen para brindar la calificación, lo que el CIA hace. Quiero comentarles esto porque en la videoconferencia que se realizó la primera semana de marzo, ¿no?, donde presentaron estas diapositivas que hace un momento les he estado presentando, no se habló de esta parte matemática, numérica, que lo tiene que hacer el CIA para brindar la calificación del curso. Entonces, queremos que ustedes tengan esta información, ¿no? Yo el programita lo he hecho en un Excel, simplemente interpretando lo que se señalaba acá. A ver, por ejemplo, yo tengo acá 3 competencias. Incluso puedo ponerlo acá, que sea competencia 1. Competencia 8.
competencia, a ver, 11, ya que es el curso de resolución de problemas nuevamente por acá. Ya, ok, ahí está. Entonces, por ejemplo, si yo para efectos de calificación en la competencia 1 tengo a mi estudiante con nivel destacado, ¿ya? Entonces, según el anexo 5 dice, si tiene nivel destacado, le corresponde una puntuación de 5. Lo que hace el CIA es cambiar ese nivel destacado por 5. Si en la competencia 8 yo le he dado nivel inicio, eso es lo que yo he calificado. Entonces el CIA, según la norma, el anexo 5 dice, si está en nivel inicio, le corresponde puntuación 2. Entonces, esto lo convierte en 2. Y el destacado ya habíamos dicho que es 5. Ya. ¿Qué hace el CIA? Esas tres calificaciones que hemos reportado, lo suma y lo divide entre 3. Lo promedia. Si hubieran dos calificaciones, que creo que es el caso de inglés, lo suma, lo divide entre 2, ¿no? Lo que hace es sacar un promedio. 5 más 5, 10 más 2, 12, entre 3, 4. Y luego acá, ¿qué dice? Veamos. Se traduce el resultado obtenido de la calificación del curso módulo correspondiente considerando la siguiente equivalencia. Nos salió 4. ¿Qué significa 4? Está acá en la cuarta fila. Le corresponde una calificación lograda. Ahí está. Ese 4 lo convierte en forma literal a nivel logrado. Entonces, en el acta del curso, esa es la forma como el sistema brinda ese reporte. A ver, veamos. Si cambio a otro nivel, inicio. A ver, le pongo acá logrado. Y también le pongo acá logrado. Ya. Entonces, verifico si está bien hecho. Inicio, según la tablita, era número 2, logrado era número 4 y, bueno, ahí está otra vez, logrado número 4. 4 más 4, 8 más 2, 12, perdón, 10, entre 3, 3.3. Ahí lo tengo. Y ese 3.3, según el acápite 3, le corresponde en proceso. Veamos arriba, dice en proceso. Correcto, ¿ya? Esa es la forma como el sistema opera. Y luego, también, más adelante vamos a ver otros anexos y acá en el acápite, en la segunda parte, dice las equivalencias que hay entre la calificación del curso, esta calificación numérica y la calificación vigesimal. A mí me ha salido acá 3.3. Entonces veo acá, ¿qué significa el 3.3? ¿En qué fila se encuentra acá? Que esté en nivel en proceso. 3.3, de 3.3 a 3.5 recibe una calificación vigesimal de 12. Por eso lo tienen acá como 12. Y esa es la forma como opera el sistema. Quería compartirlo con ustedes para que tengan esa claridad. Vamos a probar con otro ejemplo. En proceso, estoy colocando en inicio, en proceso y logrado. A ver. Inicio es 2, correcto. En proceso le corresponde la puntuación de 3, correcto. Logrado le corresponde la puntuación de 4. Por lo tanto, al promediar me sale 3. El 3, según esta tablita que está acá, le corresponde en proceso, correcto. Y en calificación vigesimal, el 3 que está acá le corresponde 11. Bueno, correcto. Ya. Entonces han visto cómo he hecho yo la interpretación y también, por supuesto, ya de forma más sofisticada el CIA, con un simple programa en Excel. Lo que he hecho es traducir lo que está acá en el anexo número 5. He puesto mis fórmulas y ya más o menos tengo una idea de cómo ha operado el CIA, ¿no? Con ellos, el sistema informático, información académica, con ellos hemos trabajado la configuración de la plataforma para que pueda brindar la calificación
que se está mostrando en los diferentes anexos. Bueno, si hay dudas, vamos a pasar todavía en un momentito más, en unos 5 minutos, al bloque de preguntas para dar la claridad. Bien, entonces ya saben cómo opera el sistema informático. Finalizado el periodo de registro de las calificaciones, ¿no? Cuando ya todos los docentes han terminado sus calificaciones, se ha terminado ese periodo, entonces el secretario académico va a poder descargar el anexo 4, el anexo 7 y el anexo 8. Acá tienen ejemplos del anexo 4, ¿no? Una pequeña acta consolidada. Vamos a tener el listado de estudiantes, los diferentes cursos que se han realizado, el nivel de logro alcanzado, su puntaje, y finalmente va a señalar cuál es el promedio del estudiante de cada uno de los estudiantes. Luego tenemos el anexo 7, que es la boleta de calificaciones que se le va a brindar al estudiante, ¿no? Él ahí va a poder ver cómo ha salido en cada uno de los cursos, el nivel de desempeño que ha logrado en cada competencia, si hubiera algún nivel donde está en condición de desaprobado, va a aparecer alguna recomendación. Y finalmente van a tener la calificación del curso, que ya saben que ustedes no lo van a colocar, sino lo va a hacer el CIA con esa interpretación del anexo número 5. Y la última columna, que es la calificación en sistema vigesimal. Luego tenemos el anexo 8, que es el certificado de educación superior pedagógica. Acá solamente aparece en el certificado lo del ciclo 1, pero a medida que van avanzando va a aparecer ciclo 2, ciclo 3, todo un reporte. Finalizado el periodo de registro de calificaciones, el formador de docentes puede hacer uso de la matriz de información específica de los desempeños de los estudiantes. El anexo 1 que les había señalado, el cual va a ser de mucha utilidad para la planificación. A manera de ejemplo, hemos colocado acá a Raúl López. Yo en el sistema he seleccionado para visualizar 4 competencias. Tienen ahí una opción donde ustedes señalan, quiero ver la competencia 1, la competencia 5, la competencia 7. Ustedes deciden qué competencias quieren ver. Pueden, he seleccionado 4. ¿Puedo ver las 12 competencias? Sí. ¿Puedo ver las 15 competencias, incluyendo los programas de IB? Sí. En este caso, se ha seleccionado esas competencias porque probablemente yo, como docente de otro curso que voy a brindar, que va a trabajar la competencia 1, 3 y 4, necesito ver esa información de cómo están los estudiantes. Por ejemplo, acá yo puedo ver que diferentes cursos que ha llevado este estudiante me muestran que él ha logrado, que tiene un nivel logrado y destacado en la competencia 1. Entonces, si veo que todos mis estudiantes están así, pues ya sabré que tienen una buena base, ¿no?, en esta competencia, y podré ya programar actividades más interesantes. Pero si encuentro que el grupo de estudiantes todavía está en un nivel en proceso, varios de ellos, entonces debo de tener cuidado y tener que trabajar algunas estrategias para que ellos puedan generar los aprendizajes deseables, ¿no? Desde un nivel tal vez un poco bajo, porque si están en nivel en proceso, es porque habría alguna dificultad. O podría ser que la mayor parte de los estudiantes esté bastante bien, pero hay tal vez 1 o 2 que todavía están en un nivel de progreso, de desempeño, tal vez en proceso, en inicio. Entonces, ahí debo de tener cuidado. ¿Podría el estudiante estar aprobado teniendo en alguna competencia que esté en nivel en inicio, tal vez previo al inicio? Podría ser previo al inicio, destacado, destacado, tal vez salió aprobado. Entonces, tengo que tener herramientas para fortalecer a este estudiante. Bien, continuamos, a ver. Vamos ahora sí a la segunda ronda de preguntas. Tenemos unos 15 minutos para ello. Muy bien, ya tenemos una primera pregunta. Bien,
Mientras los demás van ingresando su pregunta, voy a responder esta pregunta que ya lo había señalado en la presentación. En el caso del módulo de práctica e investigación, tiene varias competencias. En los primeros ciclos tendrá 6 competencias, pero en el último ciclo creo que tiene mapeado como 9 competencias que se van a desarrollar. Entonces, ustedes van a tener todas las competencias de ese módulo de práctica e investigación, ¿no? Que señala el DCBN. De todas esas, tienen que escoger 3. ¿De que van a trabajar otras competencias en el curso, en el módulo? Sí, pero solamente van a calificar 3 competencias. Por favor, que eso quede claro. En el módulo de práctica e investigación, solamente van a calificar 3 competencias. ¿Ya? Las preguntas que voy a ir respondiendo las voy a colocar en esta esquina. Ya veo que ya hay varios profesores. Ya, esa ya está respondida. A ver, voy a jalar este post-it. Acá. ¿El MINEDU ofrecerá alguna propuesta de evidencia como lo hizo para el DCBN 2010? Ya. Habría que conversar un poquito más con usted. En un momento le abrimos el micro al profesor para que nos aclare, salvo Lucía, tú tengas más claridad sobre la respuesta a esta pregunta. Mira. No tengo claro sobre la propuesta de evidencia. Desde el equipo no hemos considerado entregarles alguna propuesta. Al contrario, ¿no? Cada escuela, instituto tiene que elaborar su propia propuesta pedagógica a la luz de esta contextualización que tienen que hacer de los DCBN. Ya. Si se puede entender esa pregunta, sí, profesor, le comento. Nosotros cuando empezamos a diseñar los DCBN teníamos evidencias para cada año de estudio, una propuesta de evidencia. Pero luego cuando hemos sometido a consulta esta propuesta nos señalaron que era necesario que haya cierta flexibilidad, que los pedagógicos deberían proponer las evidencias que se deberían trabajar, ¿no? Y les estoy hablando del curso, del módulo de práctica e investigación, ¿no? Nosotros habíamos colocado, ¿no? A manera de propuesta, cuáles podrían ser esos trabajos. Entonces, después de la consulta, se quitó. Bien, acá han señalado una pregunta. Lucía, en cualquier momento, por favor, intervienes, ¿ya? A ver. Lo que han expuesto es para los DCBN 2019 y 2020, así es. Y los DCBN del 2010, bueno, según las disposiciones que se han dado, hay un proceso de transición, ¿no? Entre los DCBN 2010 a los 2019-2020. Entonces, va a depender del ciclo en que el estudiante se encuentre para pasar a los otros DCBN. Si ya estarían por acabar los estudiantes que ingresaron con el DCBN 2010, no van a poder hacer ese proceso de transición, pero sí los que estaban en los primeros ciclos. Sí, Pati. Además, una vez que el instituto se licencia, todos los estudiantes tienen que migrar a la escuela. Y ahí también hay que considerar que ya una vez que los estudiantes se trasladan del instituto a la escuela, tienen que empezar a convalidar los cursos para que todos puedan desarrollar los DCBN 2019 y 2020. Así es, muy bien. Bueno, acá una profesora nos está señalando que nos brinda sus saludos, está pidiendo el PPT. Lucía, si de una vez colocas el link que está para ellos, donde está la relación de materiales, también en un momento lo voy a colocar por acá, pero ya se le puede ir compartiendo. Lo voy a ir compartiendo para que por el chat puedan ir descargando sus materiales. No hay ningún problema. En estos momentos voy a iniciar. Sí. Lo que sí, profesores, no les puedo compartir el Excel, porque como cualquier persona humana puedo cometer un error. Eso lo he hecho para efectos de este taller.
si hay un error en la fórmula y ustedes lo siguen, tremendo problema que tendría. ¿Ya? Eso lo he hecho haciendo una interpretación de lo que estaba ahí en el anexo número 5. Dije, ah, esta fórmula es simplemente reemplazar por tales números, sacar promedio, pasarlo a escala vigesimal. Realmente no me ha sido complicado, pero no les podría compartir ese Excel. Bien, luego, pero sí quería que tuvieran esa claridad, por eso lo preparé. Y cuando hemos conversado con el CIA, con los informáticos, les señalábamos, ¿no?, lo que tenían que hacer para interpretar ese anexo número 5. Muy bien, acá hay otra pregunta. Lucía ya está compartiendo el link que les da acceso a los diferentes materiales que hemos preparado para ustedes para este taller. En el registro formativo, ¿hasta cuántos instrumentos que respondan a cada una de las capacidades se puede considerar? Eso va a depender de las decisiones que ustedes tomen de manera colegiada en la selección de los instrumentos. Y no necesariamente para medir cada capacidad requiere un instrumento. Lo que sí es recomendable, por ejemplo, si yo utilizo una rúbrica que se elabore por competencias, donde cada criterio sea la capacidad. Pero se van a llenar de bastantes instrumentos si están pensando hacer un instrumento por cada capacidad. Entonces, por favor, dialoguen bien y vean cuál es qué es lo recomendable y va a depender de la situación, de la evidencia que están planteando. ¿Por qué la evaluación es cualitativa y descriptiva si al final se llega a la evaluación cuantitativa? Nosotros, profesores, estamos terminando con una evaluación de carácter cualitativo. Ustedes llenan el anexo número 2 y su reporte es a nivel cualitativo y descriptivo, ¿ya? Pero realmente se tiene que cerrar con una calificación final. El estudiante que ha llevado un curso necesita saber al final si ha aprobado o no ha aprobado. Y para ello hemos hecho una descripción en el anexo 5 que lo interpreta el CIA y arroja si está aprobado o no. Hemos hecho el esfuerzo por ver esa parte numérica para darles claridad a ustedes. Pero como les digo, no tienen por qué preocuparse. Ustedes hacen su trabajo en el enfoque por competencias, desarrollando las diferentes capacidades, brindando una calificación cualitativa por cada una de las competencias y ya el CIA se encarga del otro aspecto que se necesita para certificar al estudiante. En el módulo de práctica e investigación del décimo ciclo, ¿no puede recomendar algún criterio para la selección de las tres capacidades? Bueno, en el equipo hemos conversado ahí con Lucía y que ya ha tenido diálogo con ustedes de cuál es la mejor forma de seleccionar las tres capacidades, y lo vuelvo a repetir. Que en forma colegiada hagan un mapeo de las diferentes capacidades que están desarrollando en el ciclo y que las diferentes competencias que desarrollan en el ciclo y que las competencias menos trabajadas o que no sean calificados, porque sí se están trabajando en los cursos y módulos, pueden ser motivo para seleccionarla. Y eso lo decía la norma anterior. Ahora lo hemos retirado para dar la flexibilidad a los estudiantes, a los pedagógicos, para que seleccionen sus competencias. Y Lucía, si deseas ahí complementar algo. Sí, Patti. Además, nosotros tenemos en los DCBNs los mapas curriculares. Ya están determinados. Si es que queremos ayudarnos, podemos identificar en esta herramienta cuáles son las competencias que se van desarrollando ciclo a ciclo. Este mapa nos ayuda a articularlas. Ustedes pueden ahí mirar para seleccionar, en el caso de los que tienen a cargo los módulos de práctica e investigación, ir viendo cuáles son las competencias que están menos mapeadas, es decir, han tenido menos oportunidades para que en el desarrollo de los cursos hayan podido desarrollar aprendizajes,
y sobre esto tomar decisiones para identificar cuáles son las que van a identificar para ser evaluadas. Como ha dicho, como tú misma lo has dicho, Patti, sabemos que no se desarrollan solo tres, sino más de ellas, pero aquí vamos a priorizar, vamos a darle énfasis a las que ustedes consideran que deben ser evaluadas en estos módulos. Son decisiones colegiadas. Recomendamos que no sea una decisión solo del docente de práctica e investigación, sino que colegiadamente se reúnan, tomen decisiones y identifiquen cuáles van a ser las competencias que van a evaluarse en este módulo de práctica e investigación, porque además es ahí donde se desarrollan los proyectos integradores anuales. Ya. Acá señalan, en el caso que el estudiante abandone sus estudios luego de asistir un mes, ¿cómo se llena la evaluación? Me imagino que estará la estudiante desaprobada, porque, bueno, espero que se retire, ¿no? Pero en ese caso, pues, estaría desaprobada, porque no creo que logre usted tener evidencias suficientes para poderla aprobar solamente con un mes de estudio. Bien, acá, comparto lo que señala acá el docente o la docente, que es muy pertinente utilizar las rúbricas por competencia, ya que ello da claridad para el logro de los estándares. Así es, profesor, completamente de acuerdo. Señalan que el actual sistema CIA tiene algunas fallas porque desaparecen las notas. Hasta ahora no dan respuesta, dijo él. ¿Funcionará bien ahora? Lamento este inconveniente técnico que se tiene. Bueno, en este momento realmente estamos trabajando de la mano con el CIA para que nos construya la plataforma y cualquier dificultad, pues, si no logra comunicarse directamente con las personas técnicas del CIA, lo puede hacer con nosotras, que nos acercamos un momento donde están ellos, si estamos acá en la oficina, para que puedan atender el caso, ¿no? Con este sistema que nos proporciona las evaluaciones, ¿será necesario que los docentes lleven un registro auxiliar para evaluar las evidencias o productos? Por supuesto que sí, necesitamos un registro auxiliar. Ahora, tienen que conversar en forma colegiada, ¿cómo será la mejor forma de llevar un registro auxiliar? Por ejemplo, para mí se me facilita el tener mi rúbrica, por ejemplo, de la competencia 1, aplicarlo en diferentes momentos, ver cómo los estudiantes se están autoevaluando en relación a esa competencia, tengo unas fechas organizadas de entregas de productos o pueden ser desempeños que yo quiera visualizar en el estudiante. Una ficha de observación podría ser, ¿no? Y ello lo debo de tener en mi portafolio personal, no lo voy a, bueno, va a depender cómo el pedagógico quiera trabajar. A mí se me facilita mucho una rúbrica y ver ese desempeño del estudiante a lo largo del ciclo, ¿no? Para luego tomar una decisión. Luego dicen, en el mes de abril estamos iniciando ciclo hasta julio, agosto, que termine el ciclo. No nos olvidamos. A ver. En el mes de abril inician el ciclo. Este dura hasta julio, agosto. Nos olvidamos. ¿Podrían volver a repetir este tema sobre el CIA? Gracias. Realmente es bastante sencillo. Hemos solicitado que se elaboren videos. Sí, va a haber un video. Van a tener un video donde se ve cómo van a llenar el anexo 2. Incluso va a quedar este taller grabado. En un momento les voy a mostrar la página web de la DIFOI donde va a estar el material alojado. Pero más fáciles son los videos que en este momento se están elaborando, que explican y dan claridad sobre cómo llenar el anexo 2. Finalmente, la última pregunta, Lucía. Hay dos más, las últimas. Para las escuelas que tenemos programas de profesionalización docente, PPD, ¿también deben desarrollar este tipo de evaluación para sus registros? Tal vez ahí, Lucía, nos puedas señalar. Pensaría que sí. Pero la norma no lo dice, ¿eh? Por si acaso. Bueno, la norma no señala esto, pero sí pienso que podrían utilizarlo como referente para los PPD. Lucía, si deseas complementar algo de los PPD.
En este caso no, Patti, porque también esto está en proceso de desarrollo de los de las escuelas. Entonces, vamos a tener que ajustar en algún momento este tipo de evaluación. Creo que es en la misma lógica del desarrollo del enfoque por competencias, ¿no? Pero eso tendríamos que verlo ya en otro momento, ¿no? Ahorita tendremos que centrarnos en la formación inicial docente. Excelente. Finalmente, ¿puede ser un referente de desempeño los propuestos en él? Me imagino que es marco del buen desempeño docente. Sí, puede ser un referente, ¿no? Pero adecuado a su realidad, a sus necesidades, al nivel en el que estamos trabajando. No en la formación superior, no en la formación en servicio, sino en la formación inicial docente. Muchas gracias, profesores, por este registro de preguntas. Lo voy a compartir con el equipo. Y bueno, vamos a continuar. Cerramos la segunda ronda de preguntas. Igualmente, si todavía tuvieran alguna duda, tenemos un taller más que podemos abrir un espacio de diálogo sobre el taller desarrollado el día de hoy. Ahora quería señalarles que nosotros hemos habilitado un espacio en la página web de la DIFOI para poder difundir los materiales del taller. En este momento Lucía lo va a copiar ese link y yo les voy a mostrar acá en pantalla. Hace un momento Lucía ha brindado esta página, un link que tiene esta página con información de los materiales. El primer link que aparece es el que les lleva a la página web de la DIFOI, que lo voy a mostrar en un momento. A continuación aparece el documento, la presentación de hoy día. Luego, link de acceso a la presentación en Padlet, que sería bueno que ahí vean quiénes están participando. Si todavía no se han registrado, puedan registrarse para brindar un saludo a sus compañeros, a nosotras. Luego, el acceso al link del reto. No, teníamos una tarea para hoy día. Han podido ver que solamente 4 pedagógicos lo han cumplido el reto. Si pueden reunirse y presentarnos este trabajo para el próximo lunes, sería ideal, porque vamos a dar la retroalimentación a cada uno de los grupos que lo presente. No nos da el tiempo para hacerlo en los talleres, pero sí vamos a tomarnos el tiempo para hacerlo en cada uno de los productos que ustedes nos hagan llegar. Luego, para profundizar, ahí tienen el link a la videoconferencia de la doctora Rebeca Nijovi. Entonces, si le dan clic al primer link, van a la página web de la DIFOI y vean cómo lo hemos habilitado, ¿no? Acá está en este link una portada de presentación a la ronda de talleres regionales de evaluación formativa, una breve presentación, los documentos normativos que estamos revisando. Acá tienen la RBM 123-2022 y el documento de orientaciones que acompaña, ¿no? Que en el taller anterior les estaba señalando, lo pueden descargar de acá. Los videos de presentación de la norma, realizado uno el año pasado y otro en la primera semana de marzo. Luego tenemos acá todos los documentos referidos al taller 1. En el taller anterior brindamos bastantes materiales. Acá lo tienen. ¿Ya? Pueden descargar de ahí los documentos. La misma presentación del taller también está acá. Los diferentes videos que recomendamos que vean. Luego lo referido al taller número 2 lo tienen acá. Y la próxima semana, para la última semana de abril colocamos los materiales del taller número 3. Estos videos que están colocados en esta plataforma ya están editados, están acortados. Tienen solo la presentación de la ponente o los ponentes. Muy bien. Entonces, ese es el material que tenemos preparado para ustedes. A continuación, requerimos que nos den una apreciación del taller que hemos realizado el día de hoy. Entonces, vamos a ingresar, como en el taller anterior, a Mentimeter para poder dar una valoración en relación al taller que han recibido. Muy bien. Ahora ingresen al link
que se ha colocado en el chat para poder realizar la valoración. Hemos colocado 4 escalas, muy buena, buena, regular, mala. Y esto nos permite a nosotros ir mejorando de taller a taller o en otras actividades. Ajá, ya tenemos 5 personas, muchas gracias. 10 personas, 12, excelente, porque acá en la sala estamos reunidos con más de 100 participantes. Y este Mentimeter lo podemos usar para diferentes actividades. La ventaja es que hay una comunicación en tiempo real, sincrónica, en los espacios de interacción con los estudiantes. Muy bien, vamos a dar unos segundos más. Y no salgan todavía del Mentimeter para pasar a la segunda pregunta. Bueno, nos hemos detenido con la participación de 43 asistentes. Ah, bueno, siguen aumentando. A ver, esperamos un poquitito más. Muchas gracias, profesores, por su interés en participar, en querer mejorar sus habilidades, querer tener claridad sobre los diferentes aspectos a considerar en la evaluación formativa. Muy bien, profesores. Entonces, ya tenemos el resultado del voto de 50 participantes. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 2. ¿Ya? A ver. Al igual que la semana... Bueno, creo que varios han entrado. Ya. Vamos a registrar, ¿no? ¿Con qué palabra resumirían lo aprendido en este taller? Ya 10 personas se adelantaron. Muchas gracias. Ahí ustedes pueden ver en pantalla las apreciaciones. Como sé que hay 50 personas, vamos a esperarlos un poquito más para poder resumir esa apreciación. Entonces, espero que este ciclo de taller de evaluación formativa haya sido muy provechoso para ustedes para poder repetir esta experiencia, ¿no? Muy bien. Entonces vemos que hay cierto... Vemos que... Muchas gracias, profesores. Están señalando que el taller les ha parecido interesante, bueno, excelente, provechoso, productivo, significativo, importante, innovadora. Una persona se siente así, fortalecida, es un avance positivo, muy bien, didáctico, eso es lo que hemos tratado de hacer. Y ahora justamente para el tercer taller que se nos viene, que es más ya de trabajo práctico de ustedes, necesitamos sí, un tiempito más para organizarnos y que pueda ser una interacción provechosa con ustedes. Muchas gracias, profesores. Entonces vamos a detener el Mentimeter, para continuar, ya tenemos un alcance de 51 personas. A ver. Bueno. Adelante, Lucía. Gracias, Patti. Estamos entonces agradecidos por la participación de nuestros estimados docentes de las regiones invitados para esta tarde, muy complacidos con el nivel de satisfacción. Queda todavía, como dices, pendiente. Si desean enviarnos su producto o reto del taller 1 para poder encontrarnos dentro de 2 semanas, exactamente 3. Nos estamos encontrando con ustedes el día martes 25 de abril, de 3 a 6 para desarrollar nuestro último taller de elaboración de rúbricas. Nos estamos comprometiendo también, ya que este taller está grabado, para poderles pasar el enlace. Lo vamos a organizar, por favor, no nos lo pidan esta semana porque esta semana es corta. Vamos a registrar, vamos a descargar y la próxima semana lo vamos a compartir, como siempre lo hacemos,
por los grupos de chat que tenemos, por las regiones. Ustedes saben que siempre les vamos compartiendo. Yo les he compartido el enlace de la videoconferencia que se llevó a cabo el viernes 3 de marzo, que fue para directivos sobre calificación del CIA, aunque ahora pues lo hemos tenido de manera más didáctica porque Patti se ha detenido con bastante paciencia y profundidad para la comprensión. Creo que cuantas más veces luego veamos el video, mejores comprensiones. Por ahí llegó una pregunta, decían que un comentario, que se podían olvidar. Claro, a veces nos vamos olvidando. Por eso es que importante que nosotros les podamos compartir estos enlaces de las grabaciones. Voy a cerrar también, Patti, antes de olvidarme, la grabación de hoy para poder descargar mañana, organizar, hacer algunos cortes, editar y poder pasarles luego la próxima semana a los colegas que seguramente no pudieron de repente estar presentes o tienen dudas, quieren seguir repasando. No hay ningún problema, vamos a compartir todos los materiales de los tres talleres. De repente los podemos ordenar todos en un mismo enlace. Vamos a ver cómo lo organizamos para que ustedes puedan tener toda la información a la mano y poder iniciar este año académico con éxito, sobre todo en este tema evaluativo, que como muchos de ustedes dicen, es muy importante, tanto como la planificación y la conducción. Entonces, desde la DIFOIT, les agradecemos la participación, su asistencia, una asistencia bastante masiva. Hoy hemos tenido la participación de hasta ahora vemos a 117 asistentes en la sala y les agradecemos desde la DIFOIT porque sabemos que a pesar de las condiciones que tienen sobre todo nuestros estimados colegas de los pedagógicos del norte están presentes y por ellos también vamos a dejar las grabaciones para que puedan verlos y compartirlos. Nuevamente un saludo para todos desde la DIFOIT y los estamos esperando entonces en el taller 3. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, profesor, es un gusto de haber compartido con ustedes lo que hemos organizado desde la DIFOIT. Son varios días de planificación, hasta semana les diría, para poder llegar a ustedes y ahora necesitamos un par de semanas más para organizar mejor el taller número 3, ¿no? Hasta pronto. Gracias. Gracias, pase bien. Hasta pronto, cuídense. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, cuídense mucho. Gracias, pase bien. Gracias. Ministerio de Educación, Compunche Perú, Gobierno del Perú.